¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a la información. Acompáñenos en nuestro siguiente corte noticioso y entérese de cómo andan las cosas en México y el resto del mundo. Esto es México al Día. Al encabezar el Congreso de la Confederación Nacional Campesina, el presidente Enrique Peña Nieto hizo un reconocimiento a los legisladores por los consensos alcanzados para aprobar las reformas estructurales. Señaló que su administración impulsa un proyecto para imprimir un nuevo rostro al campo mexicano. El expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, reconoció la implementación de las reformas estructurales en nuestro país. Esto al dictar una conferencia magistral en el foro Estrategia México 2015. El diputado electo Agustín Basabe se afilió al PRD para buscar la presidencia del partido. Cuenta con el respaldo de la mayoría de las corrientes, a excepción de Izquierda Democrática Nacional, liderada por René Bejarano. En el Museo Nacional de Antropología e Historia se inauguró la exposición La Máscara de Calakmul, Universo de Jade. Cuenta con espacios adaptados para personas que presentan alguna discapacidad. Diferentes sectores de la comunidad hispana manifestaron su apoyo al reportero de origen mexicano Jorge Ramos tras ser expulsado por Donald Trump de una conferencia de prensa. En tanto, la Casa Blanca calificó de incorrecta la forma en que el republicano interactuara con la prensa durante su campaña política. En el mundo del atletismo, Usain Bolt es sinónimo de grandeza. En la final de los 200 metros del Mundial de Pekín, el jamaiquino volvió a brillar con una soberbia actuación, ganándole al norteamericano Justin Gatlin. Gracias por habernos acompañado. Siga pendiente de la información a través de nuestros siguientes cortes noticiosos. Esto fue México al Día. Lo esperamos.